La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35:8 dice: Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo le tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros el pastor José Luis Canales. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Leemos la palabra del Señor en el versículo 15 y lo hacemos honrando al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una iglesia en victoria que espera el levantamiento de la iglesia dice: Aleluya. 23:15 de Mateo. Dice la palabra del Señor, todo junto: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Una vez más: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, ¿qué dice? Le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. En esta oportunidad queremos, hermanos, hablar sobre un tema titulado, lo hemos titulado de esta manera, en forma de una pregunta. Y dice así: ¿tu forma de servir a Dios es por imposición humana o por convicción? Aleluya. Nuevamente lo repito: ¿tu forma de servir a Dios es por imposición humana o por convicción? Aleluya. Sobre ese tema queremos hablar la palabra del Señor, y esta pregunta se la puede responder usted mismo, pero en el transcurso de la palabra de Dios nos va a decir cuál es la verdadera forma de servir a Dios. Aleluya. Cuando nosotros hemos, hermano, estudiado la Biblia, la palabra del Señor, sabemos, hermano, nosotros comprender los tiempos y las formas en las cuales Dios se ha manifestado a los seres humanos sobre la tierra. Sabemos nosotros, hermano, que hay dos pactos, aleluya, alabado sea el Señor, refiriéndonos, hermano, en el tiempo en el cual vivimos ahora. Sabemos que hay, hermano, gloria al Señor, dispensaciones, aleluya, que en algunas de ellas, hermano, se ha relacionado en la mayoría con personas, amén, relacionadas al Antiguo Testamento, relacionadas con el pueblo de Israel, aleluya. Pero también, hermano, nosotros también conocemos el pacto, el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, o sea, la dispensación de la gracia, que en este, hermano, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre ni hay mujer, sino, hermano, que todos podemos ser salvos y todos podemos, hermano, ser parte de estas promesas que el Señor ha dado en la palabra del Señor. Aleluya. En el Antiguo Testamento, hablando acerca de, hermano, de la forma de servir a Dios, si es por imposición humana o por convicción, en el Antiguo Testamento habían algunos ritos, habían algunas prácticas que se llevaban a cabo, gloria al Señor, las cuales, hermano, muchas de ellas eran, aleluya, gloria al nombre de Cristo en esta noche, las cuales muchas de ellas, hermanos, se le imponían a personas que, hermano, de una forma, no de una forma de convicción,
sino que de una forma aparte, muchas veces obligada. Aleluya. Digo esto, hermano, porque no se le preguntaba si estaba de acuerdo. No, hermano, no se le llevaba a una enseñanza, a llevarlo, hermano, a que él escogiera si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Más bien, hermano, era una práctica obligada. Alabado sea el Señor. Por nombrar alguna de ellas, gloria al nombre de Cristo en esta noche, aleluya. Por nombrar alguna de ellas, el caso de un eunuco, aleluya, que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de la diferencia de eunucos. Un eunuco es una persona que no tiene relaciones sexuales, ni con un hombre, ni con una mujer, gloria al nombre del Señor. Pero dice la Biblia que habían eunucos que nacían siendo eunucos. Dice la palabra que habían otros que voluntariamente, amén, se hacían eunucos por causa de algo. Gloria a Dios, en casos, hermano, como por causa de servir al Señor solos, no se casaban. Pero también habla de una parte de eunucos, hermano, que, aleluya, los obligaban a hacerse eunucos. Gloria al Señor. Amén. Ya que en el tiempo del Antiguo Testamento, hermano, mucha gente se vendían como esclavo, gloria a Dios. Algunos porque no podían pagar la deuda que, hermano, tenían, aleluya. Ellos pagaban, hermano, con sus hijos, se los vendían, se los daban, aleluya, a los ricos para que de esa forma saldaran la deuda. Alabado sea el Señor. Y cuando una persona ya es, hermano, un esclavo, no tiene voz ni tiene voto, aleluya. Entonces, hermano, a estas personas, aleluya, esos reyes o los reyes, la gente de dinero, hermano, aleluya, obligatoriamente los, amén, los hacían eunucos, gloria a Dios, amén, para que, hermano, cuidaran las doncellas, para que tuvieran acceso, si eran hombres, a los hombres se les practicaba esto, para que no hubiese escándalos, para que los hombres no, hermano, amén, se acostaran con las concubinas, con lo que tenía que ver con las mujeres, donde él, aleluya, se habría de mantener. Entonces venían, hermano, y los hacían eunucos obligatoriamente. Alabado sea el Señor. Había también otra práctica que conocemos nosotros como el voto nazareo. Aleluya, gloria a Dios. Que era un voto, hermano, que quien lo hacía era el padre de familia. Gloria al Señor. No se le preguntaba al muchacho, no se le decía si estaba de acuerdo. Quien se comprometía, aleluya, con Dios a hacer el voto nazareo era el padre de familia, gloria al Señor. Y cuando esto, hermano, se hacía de esta manera, el muchacho se crecía de esta forma, pero no había convicción personal. Él no lo decidió, él no estuvo de acuerdo, alabado sea el Señor, sino que él es nazareo por el voto de sus padres. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y el voto nazareo era que era dedicado, amén, a cierto, aleluya, para Dios. No se pasaba navaja por su cabeza, no, hermano, bebía vino, no bebía sidra, gloria a Dios. Y se le podía, hermano, esta carga a este muchacho, pero pregunto, ¿habría convicción personal en este muchacho o no lo había? Alabado sea el Señor. Prácticamente él estaba así por obligación de sus padres. Por eso es que vemos que en el caso, aleluya, de Sansón, aleluya, Sansón, cuando él creció, aunque él nació bajo ese voto nazareo, Sansón no lo pudo, hermano, cumplir, aleluya, porque no fue algo por convicción, fue algo porque se lo, aleluya, se lo impusieron. Y yo quiero decirle en esta hora, el reino de los cielos, el camino del evangelio, el cristianismo no funciona por imposición de los hombres. Debe de haber convicción personal en el corazón de los que sirven a Cristo. ¿Cuántos podemos dar gloria al nombre del Señor? También podemos ver que habían mandamientos, los cuales Dios estipuló, aleluya, en la ley de Moisés, a que se llevaran a cabo a la práctica por el pueblo de Israel, los cuales, hermano, los enumera la Biblia, aleluya, que el pueblo de Israel, hermano, los tomaba en práctica. Alabado sea el Señor.
Aleluya. Y hermano, ellos lo practicaban de esta manera. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de la circuncisión. Aleluya. Alabanzas al nombre de Cristo. Hermano, esta circuncisión se llevaba a cabo, aleluya, en los hijos del pueblo de Israel, en los hijos de los hebreos, los hijos de los israelitas cuando nacían, hermano, ellos, gloria a Dios, deberían de practicar la circuncisión en sus hijos, gloria al Señor. Pero yo pregunto en esta hora, hermano, no había convicción en cuanto a la persona que se le aplicaba, alabado sea el Señor, sino, hermano, que obligatoriamente la Biblia, hermano, ordenaba la forma de práctica que el pueblo de Israel debería de aplicar a sus hijos, gloria a Dios. No estoy diciendo que era malo. No estoy diciendo que no se debería de ser. Sabemos que estaba escrito en cuanto al pueblo de Israel que ellos deberían de practicar, aleluya, la palabra de Dios a sus hijos. Gloria al Señor. Aleluya. Pero en el Nuevo Testamento, muchos años más tarde, la Biblia nos da a conocer a nosotros el nuevo pacto. Gloria a Dios. Algo, hermano, que ya no era por mandamiento. Algo que ya no era por imposición, ya no era por ritos de la ley, ya no era por escritos obligatorios en la ley, sino, aleluya, que se nos presenta la gracia del Señor. Y en el tiempo de la gracia ya nada se puede hacer por obligación. En el tiempo de la gracia ya nada se puede hacer por imposición, porque en el tiempo de la gracia yo comprendo que lo que tengo lo he recibido de gracia. Yo comprendo, alabado sea el Señor, aleluya, que si alguien me amó, no me amó por intereses personales, me amó por pura gracia. Aleluya. Yo comprendo que yo era deudor, que yo era pecador, que yo era homicida, que yo era ladrón, pero que alguien, aleluya, no le importó lo que yo era, sino que descendió a la tierra y voluntariamente dio su vida por mí. Alaba la gloria del Señor en esta hora, y no me está reclamando algo forzoso. Él me está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Entiendo que la gracia se derramó sobre mi vida, y si sirvo a Dios, le sirvo por gracia. ¿Cuánto damos gloria al nombre maravilloso del Señor? Sirvo a Dios por gratitud. Sirvo a Dios porque Él me amó. Aleluya. Y ese amor, aleluya, cuando, alabado sea el Señor, cuando yo reconozco que alguien me amó, lo que yo debo de hacer es reconocer ese amor, y eso me lleva a dar, me lleva a entregarme, me llega a disponerme. No porque el pastor me lo dice, no porque mi papá me lo dice, es que de mi corazón, dentro del fondo de mi alma, brota una gratitud hacia aquel que me amó sin yo merecerlo. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta hora? Entiendo, comprendo, porque tengo convicción, aleluya, que he sido salvo por gracia. Alabanzas al nombre del Señor. Había preocupación en el Concilio de Jerusalén por el crecimiento de la iglesia, porque también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, alabado sea el nombre del Señor. En Samaria, en la predicación de Felipe. En el tiempo, hermano, de los apóstoles, la palabra de Dios corría, hermano, gloria al Señor. Aleluya, como mandamiento, como promesa de parte del Señor, de que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la promesa de Hechos, capítulo 2. Que decía que para todos es la promesa, para los que están lejos como para los que están cerca. La promesa del Espíritu Santo era para los que habían creído y para los que habían de creer, fueran judíos, fueran griegos, fueran gentiles, fueran lo que sea. Había una promesa de una bendición que vendría desde los cielos, la cual nadie podía evitarla, sino que esta venía de parte de Dios. Y había problema de preocupación entre el concilio, entre los discípulos del Señor, ya que la mayoría de ellos, hermano, eran
Todos eran judíos, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero al ellos ver, hermano, la creciente iglesia, que sobre los gentiles abrazaban la palabra, creían en el evangelio por multitudes, gloria al Señor. Tanto así que dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Llega la preocupación, hermano, de los discípulos que predicaban la palabra y decían: ¿qué haremos con ellos? ¿Qué vamos a hacer con los discípulos? Hechos capítulo 15, verso 1. Gloria al Señor. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿De qué forma ellos van a servir a Dios? ¿Les pediremos a ellos los mismos recursos? ¿Les pediremos a ellos las mismas obligaciones? Dice Hechos capítulo 15, verso 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, ¿qué dice, hermano?, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Gloria al Señor. Había una preocupación de qué manera los gentiles podían ser salvos. Y se levanta un grupo diciendo: ustedes para ser salvos deben de circuncidarse, si no, no hay salvación para ustedes. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta noche? En el capítulo 15, verso 5, gloria a Dios, encontramos otro grupo que dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿qué dice, hermano?, es necesario circuncidarlos y mandarles. Oiga, esa parte, ¿entiende usted mandarle? ¿Qué significa mandar? Cuando a alguien se le manda, se le está, ¿qué?, imponiendo, voluntaria o involuntariamente. Un mandato es una orden, gloria al Señor. Y aquí, ¿quiénes están diciendo? Los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarle y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aleluya, gloria al Señor. O sea, hermano, están queriendo imponerle a la iglesia gentil mandamiento, gloria a Dios, que más adelante, cuando leemos el verso 10 del mismo capítulo 15, note lo que dice el verso 10 del capítulo 15. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor en esta noche? Ahora pues, está la preocupación acá. Dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, que dice, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aleluya. Hermano, gloria a Dios. Una imposición es, hermano, un mandato. Se hace y se hace. Aleluya. No hay vuelta para atrás. Y aquí le están queriendo imponer algo a un pueblo, primeramente un pueblo que no conocía las leyes de otro pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le están queriendo implantar mandamientos que no fue dado a los gentiles, sino que fue dado al pueblo de Israel. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y si ustedes quieren ser salvos, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir los ritos de la ley. Pero se levanta el apóstol Pablo y dice: no, ¿por qué tentáis al Señor? ¿Por qué le vais a poner esta dureza a estas personas? ¿Por qué hay de ponerle mandamiento? Número uno, ni nuestros padres, dice literalmente, ni nuestros padres, ni aún nosotros hemos podido llevar. Alguien que alabe la gloria del Señor, comprenda lo que estamos hablando. El evangelio de Cristo, la palabra de Dios, el cristianismo no es por imposición de fuerza humana. Debe de haber convicción en toda persona. Usted debe de estar convencido a quien está sirviendo. Alguien alaba a Dios en esta noche. En el verso 11 leemos lo que dice el apóstol Pablo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En el verso 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
Aleluya, gloria a Dios. ¿Por medio de qué? Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, a la igual que ellos. Aleluya. Debe de haber convicción. No es por imposición de los hombres. Debe de haber convicción. Usted debe de saber por qué está sentado en esa banca. Usted debe de saber por qué vino al culto. Usted debe de saber por qué está aplaudiendo. Usted debe de saber lo que está haciendo. Aleluya. Alaba la gloria de Dios. No por imposición de hombres. Por la gracia. Alabado sea el Señor. Pero con todo y esto, hubieron muchos falsos ministros. Con todo y lo que se llevó a cabo en el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén dijo: lo único que vamos a prohibir de lo que es la ley de Moisés a los gentiles es que se abstengan, aleluya, ¿de qué? De idolatría, de fornicación, gloria a Dios. Porque se puede fornicar literalmente y se puede fornicar espiritualmente, aleluya. Y de comer sangre, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero aún con todo y esto, hubieron muchos falsos ministros que arrastraron a mucho pueblo a seguir doctrinas, a seguir mandamientos, imposiciones de hombres, los cuales llevaron al pueblo a descarriarlo, los cuales llevaron al pueblo, hermano, a vivir torcidos, a seguir mandamientos de hombre. Hermano, cuando usted ha sido niño, usted ha estado bajo mandamiento de sus padres, alabado sea el Señor, y muchos de nosotros nos sometíamos a nuestros padres, no, hermano, voluntariamente, nos sometíamos, gloria a Dios, porque no había otra alternativa. Nos sometíamos porque le teníamos miedo a la correa que cargaban. Le teníamos miedo porque si no obedecíamos se nos daba una sentencia. El evangelio no se practica de esa manera. Aleluya. El evangelio no se practica de esa manera. Alabado sea el Señor. Nosotros debemos de tener temor reverente a Dios. A Dios no se le tiene miedo. A Dios se le tiene respeto. Y por el respeto que se le tiene a Dios, le adoramos con reverencia, le servimos con amor, porque Él está en el cielo. Aleluya. En el libro de los Gálatas, alabado sea el Señor, hermanos, lograron a convencer a los Gálatas, aleluya, a seguir mandamientos. Capítulo, por ejemplo, hablando de los Gálatas, capítulo 4, verso 9. Encontramos, hermano, que los Gálatas comenzaron, hermano, a hacer caso a palabras de hombres, cosas de las cuales ya estaba hablado. El apóstol Pablo dijo, y el concilio dijo, aleluya, que ellos iban a ser salvos también. ¿Por qué? Por gracia. Tanto el judío como el no judío no es salvo por los mandamientos de la ley. Dice la palabra, hermano, amén, que fue, si aleluya, si los mandamientos, amén, hubiesen hecho perfecto a los hombres, aleluya, Cristo no tenía necesidad de venir. Pero cuanto Cristo ya vino, ya no es por la ley, es por la gracia, es por el regalo que se nos entregó, aleluya, que vino a ser de dos pueblos, vino a formar un solo pueblo, quitando la pared interna mediaria, aleluya, quitando a un lado los mandamientos de aleluya que habían en el pasado. Ahora es por fe, por la fe en el Cristo de la gloria, aleluya. Pero, hermano, hubieron otros que descarriaron a otros, hermano. Las doctrinas humanas descarrían a los hombres, aleluya. Por eso el tema, hermano, tu forma de servir a Dios, ¿es por imposición humana o es que usted tiene convicción? Porque puede que usted esté siendo miembro de una iglesia y a la vez estar descarriado. Puede que usted ande la falda larga arrastrando, hermano, el polvo, la basura en las calles. Puede que usted esté haciendo alguna práctica y a la vez ser hijo del diablo. No me mire mal, porque no soy yo el que digo esto, es la Biblia. Alabanzas al nombre del Señor.
Dice en los Gálatas capítulo 4, verso 9 al 11. Mire lo que pasaba acá después de todo lo dicho. Después de lo todo ordenado por la palabra de Dios. La iglesia debe de saber que lo que yo practico, aleluya, no es mandamiento de hombre. Cuando yo voy a la palabra, aunque la Biblia es, aleluya, escrita por hombre, la única diferencia, aleluya, que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que le da validez a los escritos de la Biblia, que no lo escribió un hombre común y corriente. Cuando ellos hablaron, dice que indagaron, aleluya, delicadamente, detalladamente, en qué tiempo, qué quería anunciarnos el Señor. Y de esta forma fueron, hermanos, que escribieron la palabra inspirados por el Espíritu Santo. Pero con todo y ello hubieron personas que, hermano, traían mandamientos de hombre. Gálatas 4:9. Dice acá la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los gálatas? Era una iglesia. Alabado sea el Señor. Dice, hermano, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo? Que dice, a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Verso 10, que dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Cuando ellos están guardando los días, los meses y los años, ellos están diciendo: haciendo estas cosas voy a ser salvo, haciendo estas cosas voy a heredar el reino de los cielos. Porque esto fue lo que me enseñaron los judíos. Aleluya, lo que Pablo nos ha enseñado es mentira. Lo que Pablo vino a decirnos, que el justo vivirá por fe, es mentira. Los judíos dicen, amén, que tenemos que guardar los meses, los días y los años. Pero Pablo les da a entender que ellos están siguiendo mandamiento de hombre. En el verso 11, el apóstol Pablo, que le dice, aleluya, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Alabado sea el Señor. No podemos tomar nosotros, aleluya, imposiciones de hombre. Usted debe de orarle al Señor. La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presentó su programa Camino de Santidad. Si necesitas oración, puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468, 713-884-5468, o visitarnos a nuestra página en la internet, www.mmmhoustontexas.org. Te invitamos a nuestros servicios, miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche, y domingos, 2 de la tarde, escuela dominical, y 3 de la tarde, culto evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad, 11751 Wilkers Drive, Houston, Texas, 77099. Gracias por su fiel sintonía y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.